voz de la patria grande. El laboratorio AstraZeneca admitió que su vacuna contra el COVID-19 podría tener un efecto secundario raro. La empresa habría admitido ante la justicia de Gran Bretaña las posibles consecuencias de su dosis, según informan los medios extranjeros. Múltiples personas demandaron a la compañía multinacional por los efectos adversos de las inoculaciones que se dieron durante la pandemia del 2020. El medio británico The Telegraph señaló que, acorde a las nuevas investigaciones, habría compensaciones de hasta $125 millones para los demandantes. Pese a que la compañía Pharma ya había señalado en un paper publicado en 2021, la posibilidad de ese efecto adverso en casos muy raros. En la actualidad, no reconoce las afirmaciones de que ha habido un giro en los documentos judiciales. Los acuerdos con el laboratorio podrían ascender a más de $100 millones, según el diario inglés. El laboratorio AstraZeneca reconoció por primera vez que su vacuna contra COVID-19 puede causar trombosis. Según medios británicos, el laboratorio enfrenta en tribunales una demanda colectiva por los efectos adversos provocados por su vacuna. AstraZeneca había dicho en informes médicos que la vacuna podría tener efectos secundarios, pero ahora, frente a los tribunales británicos, es la primera vez que admiten que sí podría causar síndrome de trombosis, aunque rechace las demandas en su contra. La demanda la presentaron 51 personas, quienes negocian con el laboratorio compensaciones de hasta $125 millones. ¿Pero de qué tamaño es el problema? AstraZeneca no ha emitido ninguna postura oficial. Nada, no han dicho nada. Pero, según una declaración publicada el 16 de abril del 2021, el Comité Consultivo sobre Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud se pronunció sobre los efectos secundarios muy inusuales en la vacuna de... Voz de la Patria Grande.